Hey, ¿qué tal? Muy buenos a todos, aquí Resour comentando un nuevo vídeo desde la Mixto Pandaria. Y en el vídeo de hoy vamos a hacer alusiones a un comentario que me habían dejado en el canal, que a ver si podía hacer una pequeña explicación, ¿no? De la nueva habilidad de los no muertos. A mí, la verdad es que cuando me lo dijeron, me quedé un poco atónito porque no había leído absolutamente nada de ningún tipo de habilidad de los no muertos. Mira que he indagado por la beta, he mirado cosas y tal. Y me puse a indagar y la verdad es que encontré una cosa, pero que era súper anticuada del 2007. Incluso respondí a esta persona diciéndole que no existía dicha habilidad. Pero claro, luego logueé aquí con Resour T, ¿no? Como veis, que es evidentemente no puedo utilizar el nombre de Resour. Y me he encontrado con que los no muertos cambian una de su habilidad, lo vais a ver cuál. Nos ha desaparecido la habilidad de respirar debajo del agua. Bien, seguimos teniendo la resistencia de las sombras, seguimos teniendo el Will of the Forsaken, ¿vale? Y el canibalismo, ¿bien? Y nos han cambiado el respirar debajo del agua por una habilidad que se llama Touch of the Grave, ¿bien? Que es algo así como toque del... No es cementerio, del muerto, del enterrado, del... algo así, ¿no? No sé cómo traducirán exactamente. Que lo que hace es que tus ataques y hechizos de daño, ¿no? Tienen una posibilidad de drenar al objetivo haciéndole 4.886 de daño y curándonos por esa misma cantidad. En ningún momento he encontrado por ninguna parte cuánto es el proc de tiempo que tiene esto. Os lo pongo aquí en grande para que lo veáis. Lo veis ahí bastante claro, es completamente nuevo y lo que he dicho, ha sustituido el tema del respirar debajo del agua que no lo utilizábamos. Y vamos a hacer una pequeña pruebita. Vamos a sacar el recount para que lo veáis. Y vamos a limpiarlo. Disculpad que no esté absolutamente nada bindeado, pero el personaje es creado ayer mismo y evidentemente no tiene nada. Como veis, hay un huevo de gente por aquí. A ver si consigo algún spot un poquito más free. Ah, que aquí no hay nadie. Bien, y vamos a golpear a este tranquilamente para que lo veáis. Y bueno, pues veáis lo que es la habilidad en sí. A través del propio recall. Lo malo es que esto no se va a actualizar nada. O no muy bien. Y veis, bueno, pues que he hecho ahí 4.700 de daño. Me vais a disculpar que no esté utilizando ni talentos ni nada. Pero bueno, lo dicho, simplemente para que lo viéramos un poquito cómo funcionaba. Y bueno, pues como veis, he hecho dos después de haber hecho unos tres envenoms. Yo más o menos tengo la cuenta de que por cada envenom que hago, más o menos, me salta un tocho de grave aproximadamente. Bien. Lo veis ahí, bueno, pues ha saltado ya tres veces, ¿no? El combate pues ha durado, vamos a ver si lo podemos ver y así os doy una referencia un poquito mejor. Ay, esto no era. El combate ha durado aproximadamente 45 segundos, no ha llegado a los 45 segundos y me ha saltado aproximadamente tres veces. Hay que tener en cuenta que está golpeando todo el rato. Al bicho, con lo cual, bueno, pues en 45 segundos me he curado 15k y he hecho 15k más de daño. Es interesante, pero evidentemente para nada es definitivo. Bueno, chicos, pues eso ha sido todo. Ha sido un vídeo súper breve. Simplemente quería hacer esta reseña porque, bueno, me la habían solicitado. Además, me parece interesante para aquellos que seáis no muertos. Y nada, chicos, nos vemos. Seguramente mañana suba un vídeo empezando con todo el tema de las key bindings, de los atajos de teclado que nos lleva un montón de cola. A ver si lo puedo tener publicado mañana a primera hora y ya me contáis qué tal va y si os gusta. Venga, chicos, nos vemos en el próximo vídeo.